restauración de nuestra gente. Muy buenos días, Honduras. Qué placer tan enorme poderles saludar a esta hora de la mañana. Quiero invitarle ahí donde usted se encuentra, en la comodidad de su hogar, que incline su rostro y cierre sus ojos, porque vamos a agradecerle al Rey de Reyes y al Señor de Señores por permitirnos nuevamente estar aquí. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta preciosa mañana, quiero agradecer tu gran misericordia, tu gran amor hacia con nosotros, Espíritu de Dios. Gracias por mi familia, gracias por mis padres, gracias por mis hermanos y por todas las personas que me rodean, Señor. En esta mañana, Señor, venimos con un corazón contrito y humillado ante ti, agradeciéndote por todo lo que tú haces con tus hijos. Bendice esta nación, bendice a Honduras, Señor. Declaramos un vallado de ángeles alrededor de esta nación y establecemos que tu presencia, Señor, jamás se apartará de los hondureños, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por permitirnos abrir nuestros ojos y contemplar este hermoso amanecer. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por cada persona que se encuentra a través de la pantalla, Señor, viendo y sintonizándonos, Señor. Declaramos una palabra de sanidad y de protección para ellos, para aquellas personas que se encuentran enfermas, Señor. Que tú pones de tu mano sanadora y protectora, Señor. Tú eres un Dios de milagros y así lo declaramos esta mañana, Padre. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Señor. Así iniciamos esta mañana agradeciéndote por todas las cosas que tú haces, con un corazón agradecido ante ti, derramando nuestras coronas y nuestros perfumes a tus pies, estableciendo que tú eres el que estará con nosotros siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. La oración de nuestra gente. Muy buenos días, nuestra gente. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Es un gusto y un placer para mí saludarles en punto ya de las 7 de la mañana, martes. A ver si me ayudan con la fecha, que ando medio perdido. 5 de junio. 5 de junio. Yo soy pésimo. Es que yo me estoy riendo. Bueno, tenemos que iniciar así, ¿verdad? Contentos, felices, siendo bendecidos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios siempre está con nosotros y nos permite abrir nuestros ojos y contemplar este hermoso amanecer. Pero me estoy riendo porque Brian se estaba haciendo así, no sé qué estabas haciendo. Estaba arreglando el no sé, algo tenía por ahí, pero estaba, pero contento, la verdad, y gracias por estar ya en sintonía total de nosotros. Les invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestra página en las redes sociales, a través de Facebook Live y obviamente también, si ya va de salida, puede hacerlo también en la radio. Sintonice el 92.5 y ahí va a estar ya pendiente de nosotros, escuchándonos a través de esa frecuencia de radio. Pero, obviamente también, bueno, incitar a la gente, ¿no? Para que nos siga a través de nuestras páginas o redes sociales. Claro que sí, pero tenemos que saludar a nuestra compañera Jenny Ochoa. Muy buenos días, Jenny. ¿Cómo amaneció? Muy bien, la verdad que muy contenta, gracias a Dios, y con todo lo que ustedes estaban mencionando, claro que nos pueden sintonizar a través de la radio. Mira, nosotros no nos escapamos y estamos en todos lados, 92.5 FM. Si ya va a salir para su trabajo, para la universidad, en este momento lo puede poner en su carro y así pueden escuchar todo lo que nosotros estaremos hablando en esta mañana. Con toda la información, ya está listo también el licenciado Jorge Zelaya para poder brindarle a ustedes la noticia de lo más relevante que está aconteciendo en el territorio nacional. Así es, y no solamente en el territorio nacional, sino también en el campo internacional, sobre todo, pues que todos los ojos centroamericanos están puestos en el hermano país de Guatemala, quien vive momentos de caos debido a fenómenos naturales. Pues lo de la explosión del volcán de fuego ha sido una noticia que ha trascendido a nivel mundial y que las distintas naciones se han sumado y se han dado pues esa mano solidaria para poder ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos, quienes pues realmente están viviendo momentos muy difíciles. Ya se registran 69 personas muertas. Lamentable, ¿verdad? Lamentable este hecho y por supuesto le vamos a estar dando seguimiento en las noticias para que usted se pueda pues enterar de todo lo que está aconteciendo. Todo, pues estamos también igual, ¿verdad? Concernados un poco a por la situación. A la expectativa, Alejandra, de lo que pueda ocurrir, porque todos están asustados, todos están asombrados con este fenómeno que, bueno, de hace mucho tiempo no había pasado. Estábamos hablando con Brian, que también otro de los países que ha sufrido esto es Perú, así que hay que estar alerta con esta problemática. El día de ayer estaba circulando un mensaje, no sé si a ustedes lo recibieron, acerca de que todos se iban a estar uniendo en la noche para poder hacer una oración con el país de Nicaragua, Venezuela y también con Guatemala. Imagínate qué bonito que todos están en un mismo sentir
pues viendo la situación que está ocurriendo en estos diferentes países y que se puedan unir para poder pedirle a Dios para que pueda proteger a cada una de esas naciones. Es interesante. Sí. Decenas de personas desaparecidas también, ¿verdad? Así que se pueden estar subiendo el índice de personas fallecidas por debido a que muchas personas que no se han encontrado. Exacto. La verdad que Centroamérica vive momentos difíciles, ¿no? Por un lado, situaciones políticas, por otro lado, alguna situación de carácter natural, por lo que definitivamente creo que es buena idea que nos sumemos todos en una oración para poder clamar por paz, para poder clamar para que realmente haya una solución a todo lo que está aconteciendo. Esto es bíblico, señores. Claro. Esto es bíblico. Claro. Usted conoce la Biblia, todo claro. Esto es bíblico, así que pues hay que estar pendientes y pilas a cuenta sobre todo, pero también en sintonía de su programa. Los problemas respiratorios que pueden causar también la lava, la ceniza, también como los problemas oculares. Más adelante les estaré dando información sobre esto, ¿verdad? Uh-huh. En nuestros pues guatemaltecos que han sufrido con esta erupción del volcán de fuego. Sí, vamos, bueno, ayer tuvimos una cobertura, una llamada por parte de un ente o encargado o responsable del Cuerpo de Bomberos en Guatemala, quien está informando de lo que acontecía ahí, lo que estaban viviendo ahorita. Entonces, la verdad, momentos muy difíciles. Ha sentido esto en la capital de Guatemala y también en Antigua. Había, bueno, es muy cercana a la zona donde estaba el volcán. Por lo que, imagínense, son lugares turísticos que de repente, pues, la naturaleza les da la sorpresa y ocurre ese tipo de cosas. Sí, sí, muy tremendo y muy peligroso eso. Bueno, chicos, después de dar esta información, nosotros también tenemos una buena noticia, ¿verdad? Porque todos los días le presentamos, así que le mostramos en este momento la buena de hoy. Tenemos para usted porque el gobierno pues ha tomado la decisión de vender la medida de frijol rojo solo a 50 lempiras, Alejandra. El objetivo de poner a disposición la reserva estratégica del frijol es contrarrestar las alzas del precio. La medida de frijol rojo en los mercados capitalinos actualmente se cotiza entre 55 a 65 lempiras. Hay disponible ya 47 mil quintales de frijol rojo para los consumidores hondureños a tan solo 50 lempiras. Muy, pero muy buena noticia. Definitivamente, pues mira, enhorabuena porque pues este es uno de los granos básicos que la comida, o mejor dicho, la mesita hondureña, pues puede disfrutar día con día en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Entonces, esta medida que ha tomado las autoridades pues realmente viene a ayudar y viene a beneficiar a miles, pero miles, pero miles de familias aquí en el país. Aparte de que, como mencionan, ¿verdad?, se cotizaba o se ha cotizado a 55 lempiras y a 65 en otros mercados capitalinos. A tan solo 50 lempiras, a partir de hoy comienza el precio del frijol. Así que todos a comer frijoles. No hay excusa, definitivamente no hay excusa ahora para poderse preparar la famosa burrita en la mañana y poder ya venir con la pancita llena, que obviamente para mí una comida sin frijoles no es comida. Y jamás. Peor catracha. No, jamás, ya imagínate. Es como que me digan, cuando te dan la baleada, yo llego y le dice, deme una baleada solo con mantequilla y queso. O sea, ¿qué? Y yo le frijoles. Y escucha a los chicos, dicen que con manteca de chancho o de cerdo saben mejor. Sí. Tiene un toquecito diferente. Preguntémosle a nuestra compañera Jenny si le gustan los frijoles. Digo que he hecho. Aparte de que ya los pueden cotizar en los mercados capitalinos a tan solo 50 lempiras la medida. Jenny, yo creo que ya tiene la burra lista ahí. Ya está en el carro, por cierto. ¿Ya? Sí, está en el carro. ¿Siempre la prepara? Siempre. Vamos con nuestra compañera Jenny Ochoa y la información del tráfico a esta hora de la mañana. El reporte del tráfico en nuestra gente. Bueno, qué decirles, a mí me encantan mucho los frijoles. Y con el tema de Brian, con la baleada, pues no me gusta mucho sentir los frijoles en la baleada, sino que así como untadito, como decimos los hondureños, así me gusta. Bueno, iniciamos y no, Brian también ahí ando la burrita, no la dejen en el carro, aquí está, ya me la voy a comenzar a comer. En este momento vemos cómo está el tráfico vehicular. Mire, estas son todas las alertas que nos están dando nuestros amigos del Weiser. Lo vamos a alargar un poquito, a agrandar para que usted pueda observar cómo está el tráfico en la carretera al sur. Mire, en estos momentos 15 kilómetros por hora observamos todos los que vienen del Manantial, todos los que se van a incorporar a la carretera al sur, de los que vienen Villa Foresta, que incluso también los de Santa Rosa, van a encontrar en este momento congestionamiento de vehículos. Mire cómo está
para que usted pueda observar si se va a incorporar en estos momentos. Encontrará tráfico vehicular en la carretera al sur. ¿Qué nos dicen los Wazer? Que está a 8.2 kilómetros por hora. Así está, cerca de la residencial María Auxiliadora. Vamos a observar y avanzamos un poquito y miramos que en el anillo periférico está despejado. Solo es en esa zona que hay tráfico vehicular en la carretera al sur, pero más adelante encontramos que está totalmente despejado el tráfico vehicular. Ahora nos movilizamos y nos vamos para el Boulevard Fuerzas Armadas. ¿Qué nos están diciendo? Observamos si hay alguna alerta y vemos que no hay tráfico vehicular. Mire, está totalmente congestionado. Está la policía de tránsito ahí también dando vía para que no se pueda hacer el congestionamiento de todos los días. Y nos movilizamos en este momento. Así está el tráfico vehicular en Tegucigalpa. Mire cómo está el congestionamiento. ¿Qué nos están diciendo nuestros Wazer de cómo está el anillo periférico? Hay congestionamiento de los 3.6 kilómetros por hora, que son las 7 y 12 de la mañana. Nos movilizamos un poquito más y observamos que está 10 kilómetros por hora. Todos los que vienen de Santa Lucía, de Valle de Ángeles, encontrarán tráfico vehicular de los 10 kilómetros por hora. Este ha sido el tráfico en nuestra gente. Seguimos con Brian Guzmán. El reporte del tráfico en nuestra gente. Así es, Jenny, pues vamos a ver si tomamos el carro y vamos a verificar bien las zonas que se encuentran con tráfico, las que están libres, y de paso ahí podemos abrir la burrita. Vamos a decirle también al equipo de prensa y a nuestra compañera Dariela Flores que siempre también camina armada con su buena burrita. Pues vamos a hacer ahí, a compartir entre todo el equipo de aquí de prensa de pues BTV. Vamos a revisar ahora las portadas que nos dicen los diarios de circulación nacional en sus formatos digitales, arrancando como ya es de costumbre con diario La Tribuna desde la capital de la República, 7:13. Recordarles que también nos puede sintonizar a través de la radio 92.5, y en su principal titular destaca 400 aldeanos bajo la lava. No hay hondureños entre víctimas y cenizas. Llegan a 3 departamentos, lo que dice pues diario La Tribuna, hablando un poco acerca de la situación que vive pues nuestro hermano país, Guatemala. Y como podemos ver ahí en la imagen, realmente es tremendo, un drama total el que vive este, pues, nuestros hermanos guatemaltecos, por lo que pues encuentran en nuestro país y en muchos de los hermanos solidaridad y oración para que realmente ellos puedan encontrar la solución a todo este conflicto que están viviendo de carácter pues natural. Vamos a seguir revisando el diario 4 meses del 2018 en pareja muertes viales del 2017. Un muerto al oponerse al salto dentro de un bus. Y en otras noticias, pues 7 países plantean suspender a Venezuela de la OEA. Vamos a revisar otro diario. Atención, mucha atención. Vamos a ver el diario El Heraldo. Ahí como aparece en pantalla, conmoción. Sube el número de víctimas a 65 tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala. El gobierno declara estado de calamidad. Solidaridad mundial para el hermano país centroamericano, viviendas y carreteras destruidas y miles de damnificados. Y realmente pues es tremenda la imagen que podemos ver lo que pasa en el país de Guatemala. El Ministerio Público, fallo de sala constitucional es incongruente, mientras que el 92% de crímenes contra mujeres quedan en la impunidad. Más de 62 son las muertes que se reportan a través de lo que va el año ahorita, y realmente es un número muy alto considerando pues que había en su momento pues dado una baja en lo que es los índices de criminalidad y obviamente de mortalidad. Vamos a seguir revisando otro diario. Atención, mucha atención. Vamos a ver, mientras vemos las imágenes ahí en pantalla, vamos a revisar ahora diario El País. Operación Hefesto, quitan mansiones a socios del doctor del Chapo. Las autoridades dan fuerte golpe a algunos de los socios o personas que estaban vinculadas directamente a el doctor del Chapo. Seguimos revisando, mientras que en deporte, la Pantera Suazo, nuevo técnico del Brescia de la Serie B de Italia. Así que, pues, David Suazo siempre dando que hablar en el país italiano. Aproveche borrón de cargos para pagar la luz. Los clientes podrán hacer arreglos de pago hasta por un periodo de 3 años. Y la prima a exigir no podrá exceder del 20% del total adeudado. La oportunidad dura 45 días y beneficiará a más de 100.000 familias. En su principal titular también destaca, guatemaltecos lloran a más de 65 muertos. Y como podemos ver ahí en pantalla, realmente imágenes que parten el corazón. Cenizas de volcán
de fuego llegan a Copán, Lempira y Santa Bárbara, según Copeco. Y vamos a estar revisando esta información para darle mayor veracidad. Mientras que matan a dueña de pulpería en Choloma, Marlene Soto fue atacada por hombres del Carro Negro cuando iba a abrir su negocio. Y lamentable, pues imagínense cómo está la ola de violencia también aquí en el país. Gigolo por accidente anduvo en Palmerola. El famoso actor Robert Schneider fue encantado aquí en nuestro país. Anduvo dándose una vuelta y como podemos ver ahí en las imágenes, pues se tomó algunas fotos con el cuerpo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Realidad aumentada de diario, el país causa gran sensación, mientras que en suceso, hombre machetea a hermanito de expareja, esto en Comayagua. Y vamos a darle lectura también al último diario de esta mañana, mientras que la fiscalía se pronuncia, bueno, parte de la noticia que tenía diario el país, ultiman a balazos a dueña de pulpería en Choloma, esto lo estábamos dando también cobertura en el año anterior, mientras que matan a pasajero que intentó evitar asalto en bus, que obviamente también ha tenido un incremento, por lo que las autoridades pues están ya trabajando para poder brindar seguridad en lo que es el sector, o mejor dicho, en el rubro del transporte. Seguimos revisando diario La Prensa, angustia y muerte. A 65 subió ayer el número de muertos por erupción del volcán de fuego, que arrasó varios poblados. Cenizas llegaron al occidente de Honduras, así que imagínense la magnitud de esta erupción, que ya también en tierras catrachas han podido sentir parte del impacto, lo que fue pues la erupción de este volcán de fuego. Aseguran 35 bienes a familias y socios de narco Neftalí Mejía, y en la operación Efesto se incautó una mansión en la residencial Salamanca de San Pedro Sula y otras en Tegucigalpa y también en La Ceiba. Bueno, lo más importante, lo más relevante que acontece en los diferentes diarios, obviamente, pues, como hablábamos en el inicio, los ojos centrados en lo que es el país de Guatemala por lo que está viviendo. Y obviamente también, pues, garantizar y, mejor dicho, vamos a hablar con la gente de Copeco para ver si realmente es cierto que llegó esas cenizas a la parte de occidente del país y así constatar esta información muy importante a esta hora de la mañana. Pues lo más interesante de cada uno de los diarios, voy a darle paso también a mi compañera Alejandra, quien tiene información importante. Gracias, Brian. Efectivamente, como tú mencionas, ya se han empezado a reportar cenizas de fuego en la zona occidental del país, es decir, en Santa Rosa de Copán, Lempira y Ocotepeque. También hay mucho pronóstico de lluvia para este día. Al regresar de la pausa, le explico el porqué. Estás viendo Nuestra Gente. Somos todos. Continuamos con más. El clima en Nuestra Gente. Gracias por continuar con nosotros en su revista informativa Nuestra Gente. Llegó el momento de detallarle las condiciones climatológicas para este día. El desplazamiento de una onda tropical estaría generando lluvias a nivel nacional en algunos sectores con menor intensidad. Hay que tomar siempre las medidas de precaución necesarias debido a que ya estamos en la temporada ciclónica, tanto en el Atlántico como para el resto del país. Tenemos humedad del Caribe que podría estar afectando la zona del litoral atlántico, así que hay que mantener las medidas de precaución necesarias. Para Tegucigalpa amanecemos con una temperatura estable de los 19 grados centígrados, mayormente nublados sus cielos. Temperaturas altas para este día, esperamos de los 27 grados centígrados, con una sensación térmica que podría estar rondando entre los 28 y llegando a los 29 grados centígrados. En horas de la noche va a descender a una temperatura mínima de los 18 grados centígrados, se pronostica tormentas en horas del mediodía como en horas de la noche para Tegucigalpa, que pueden venir acompañadas de actividad eléctrica. La zona norte del país, pese al pronóstico de lluvia, las temperaturas se mantienen siendo altas. Esperamos temperaturas de los 32 grados centígrados con sensación térmica que podría ir rondando entre los 33 y llegando a los 35 grados centígrados. En horas de la noche va a descender una temperatura mínima de los 25 grados centígrados. Se pueden estar registrando algunos chubascos de carácter muy rápido en horas de la tarde-noche. La zona centro del país, ¿cómo amanece Comayagua? 22 grados centígrados, nubes y sol, temperaturas altas para este día serán de los 30 grados centígrados con una sensación térmica que podría estar rondando entre los 31 y llegando a los 33 grados centígrados. En horas de la noche va a descender a una temperatura de los 21 grados centígrados, se pueden estar registrando algunos chubascos con actividad eléctrica, así que hay que tomar las medidas de precaución necesarias.
Juticalpa Olancho. Debido a esta onda tropical que les mencioné que está afectando el territorio nacional, se pueden estar registrando más que todo en las zonas altas y montañosas de este sector. Esperamos temperaturas de los 30 grados centígrados con presencia de tormentas. En horas de la noche, una temperatura mínima de los 22 grados centígrados. También se pueden estar registrando algunos chubascos de carácter muy rápido, pero en las zonas altas y montañosa se estará presentando con mucho más fuerza, acompañados de actividad eléctrica. Finalizamos con la zona sur del país. Choluteca, pese al pronóstico de lluvia que hay por esta temporada ciclónica, se mantiene siempre las temperaturas siendo altas en este sector. Temperaturas de los 33 grados centígrados con una sensación térmica que podría estar rondando entre los 33 y llegando a los 35 grados centígrados. En horas de la noche va a descender a una temperatura mínima de los 23 grados centígrados. Se pueden estar registrando algunos chubascos tanto en horas del mediodía como en horas de la noche, acompañado de vientos rachados y actividad eléctrica. Hay pronóstico de lluvia para este día, así que siempre a tomar las medidas de precaución necesarias. Estamos listos con la información con el licenciado Jorge Zelaya. Muy buenos días. El clima en nuestra gente. Alejandra, muchas gracias, muy buenos días. Igual a Brian, a Jenny, les enviamos nuestro saludo aquí desde el set en donde nos encontramos en este momento para presentarles noticias, lo último que ha ocurrido, por supuesto, en relación a lo del volcán de fuego en Guatemala, que les escuchamos a ustedes comentar al comienzo de la revista, y también otras notas informativas que se desprenden, como por ejemplo, hoy sería histórico para nuestro país. La abogada Elizabeth Flores Fley estaría siendo nombrada como presidenta de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Esto va a ocurrir en unas 2 horas aproximadamente allá en los Estados Unidos, en forma específica en Nueva York. Les tendremos estos detalles en el transcurso de la mañana. Entre tanto, si nos ubicamos en este momento antes de ir a San Pedro Sula y con nuestras móviles en Tegucigalpa, lo ocurrido ayer en horas de la noche con nuestro compañero Johnny Quito, mientras usted descansaba, él hacía un recorrido por toda la ciudad, Tegucigalpa, Comayagüela, y esto es lo que les presentamos a continuación. En horas de la noche, la Policía Nacional reportó el asesinato de un joven en el sector de la colonia Policarpo Paz de Comayagüela y 2 personas heridas trasladadas hasta el Hospital Escuela Universitario. Autoridades de la Unidad de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de ley del cuerpo sin vida de Ángel Adriel Álvarez Guzmán, de 17 años de edad, el cual, según versiones, fue asesinado luego de presenciarse una tremenda balacera en la colonia Policarpo Paz, en las que resultaron 2 personas heridas, siendo trasladadas hasta el mayor centro asistencial, de los cuales su estado de salud es reservado, según los médicos de turno. Según hipótesis, un vehículo tipo camioneta entró al lugar en donde se encontraban las personas platicando, cuando de repente abrieron fuego en contra de la humanidad de los jóvenes, quedando Ángel tendido en la calle de la zona sin vida. Por su parte, autoridades de la policía militar realizaron la detención de un menor de edad, conocido como el alias del Chiquito, el cual portaba supuesta droga marihuana. Al momento de la detención, el menor de edad alegó que él solo cumplía con un favor que le pidieron. Sin embargo, los agentes de investigación le preguntaron quién le había dado esa orden, pero el joven no dijo nada. De acuerdo a investigaciones policiales, el detenido podría formar parte de la banda que opera en la colonia Suyapa, en donde se han reportado varios asesinatos, entre las cuales se encuentran las 2 jovencitas que fueron asesinadas. Al momento de interrogarlo y observar algunas imágenes del celular, se percataron que el móvil portaba varias imágenes y videos que acusan al menor de participar en dichas muertes, pero esa información serán las autoridades que las esclarezcan, si realmente tiene algo que ver con las muertes violentas de ese sector. Con las imágenes de Izaga al Cerro, les informó Johnny Quito para Acción BTV, cara a cara con la noticia. Contacto en vivo, en nuestra gente. 7:28 en este momento, contactos en vivo con nuestros compañeros en unidades móviles. Está listo Luis Durón con el acompañamiento en cámara de Darwin Maradiaga. Luis, muy buenos días con usted, adelante.
Buenos días, licenciado Jorge Zelaya y Dariela Flores. Me encuentro con el jefe de lo que es el Senau, del área de meteorología, don Francisco Argeñal. Don Francisco, existe preocupación porque ya ha comenzado lo que es la jornada de temporada huracánica y esto pues lamentablemente algunos fenómenos naturales siempre afectan a Honduras. ¿De cómo está la proyección que han hecho ustedes para este año? Muy buenos días, Luis, don Jorge, Dariela. Tenemos para este año el inicio de la temporada ciclónica, que ya lo tuvimos el 15 de mayo en la costa pacífica y en la costa del Caribe y el Atlántico desde el 1 de junio. Este año se están pronosticando 13 tormentas tropicales, de las cuales 6 serían huracanes, estos 6 huracanes, 2 serían intensos. No importa si nos dice que va a haber más ciclones tropicales o menos ciclones tropicales, lo importante es lo que usted decía, que si qué va a pasar, si qué podría pasar si un fenómeno de estos se aproxima mucho a nuestras costas o incluso ingresa a nuestro territorio. Debemos de estar preparados. La ventaja que tenemos con este tipo de fenómenos es que nos da tiempo de prepararnos. Entonces la gente tiene que estar consciente que si Copeco anuncia la llegada de un frente de un ciclón tropical, de un, sea esta tormenta o huracán, hay que prepararse con suficientes alimentos enlatados, con baterías, con radio, con botiquines y alimentos que se puedan mantener sin refrigeración para poder enfrentar un fenómeno de estos. Si se ve cerca de las costas, pues asegurar las viviendas con playbooks, pues, si podemos decir así, sobre las ventanas y el asegurar las puertas bien en caso de que tengamos la presencia de un fenómeno de estos directamente sobre alguna localidad hondureña. Entonces eso es algo que debemos de ir conociendo, somos un país vulnerable, nos encontramos en la trayectoria que siguen estos fenómenos a veces, por lo tanto debemos de hacer una mejor gestión para asegurar y para tener una garantía que nuestra vida no se vea amenazada por estos fenómenos. Don Francisco, ha pasado mucho tiempo del huracán Mitch, ¿hemos aprendido la lección o los ciudadanos todavía no comprenden que tienen que limpiar cunetas, que tienen que estar pendientes de los informes que brinda Copeco? Es algo que debemos de seguir trabajando todos los años ante la temporada lluviosa, ante la temporada ciclónica principalmente. Debemos mantener limpio todos los sistemas de drenaje de agua lluvia, sean estas cunetas, quebradas, ríos, hacer un buen trabajo a nivel municipal, a nivel local y en ese sentido pues hacer cada quien su contribución. Aparte de eso debemos de tener en consideración también que necesitamos a avanzar un poquito más, que si vamos a construir una vivienda no la construyamos muy cerca de los ríos, si vamos a tener una vivienda también en una zona de deslizamiento, asegurarla de que no construir ahí, y si se hace pues asesorarse con un ingeniero que las medidas que se haga o la estructura que se haga pueda ser resistente a alguna amenaza de este tipo. El Chado Zelaya, ¿tiene alguna consulta usted para don Francisco Argeñal? Aquí le escucha. Bien, solamente de estas, entendemos 13 temporadas, 13 tormentas tropicales, 6 son huracanes. ¿Cuáles en forma, don Francisco? Primero, muchísimas gracias por atendernos. ¿Y cuáles estarían afectando en forma directa algunas zonas específicas en nuestro país? Bien, don Jorge, eso es algo difícil de pronosticar. Hasta que se forman los ciclones podemos establecer con claridad un poco más o menos hacia dónde podrían seguir su trayectoria. Y en eso tenemos que mantener en mente nada más que cada año tenemos un 64% de ser afectados de manera indirecta o directa de un fenómeno de estos. Y ese es el valor que debemos de manejar, ya que nos encontramos en la trayectoria que siguen a veces. Y este año están pronosticando que tenemos un 63% de que una tormenta tropical pase a menos de 100 millas y eso podría representar amenazas. Gracias, don Francisco. Bueno, licenciado, ya ha escuchado usted a don Francisco Argeñal, donde pues hay que estar pendiente sobre esta temporada ciclónica que se está desarrollando pues en lo que es el mundo. Con esto retorno nuevamente al estudio. Bien, su amabilidad ahí en el sector del Aeropuerto Internacional de Toncontín. Vemos de fondo, Luis, que está ofreciendo declaraciones el dirigente sindical don José Luis Baquedano. No sé si está hablando sobre lo del salario mínimo. Hay mucha discusión, entendemos que habrán reuniones para lo de la inflación de la clase trabajadora. Están solicitando unos 2.000 lempiras de aumento en este momento, como es comprensible para ellos. Los dirigentes empresariales dicen que es materialmente imposible el poder hacerlo, sin embargo, pues deberían de tener algún control por estos incrementos que se dan a los productos de la canasta básica familiar que está afectando, comentaban a manera, como dicen, entre broma y serio nuestros compañeros, tanto Jenny, Brian y Alejandra, sobre esto de
de los frijoles, sumamos nosotros también al queso, al arroz, la carne, todo se está disparando, o sea, es una situación bastante compleja para la clase trabajadora. Ya tendremos en nuestro segundo contacto el reporte con nuestro compañero Luis Durón y don José Luis Baquedano. Pero si nos indican nuestros compañeros... Continuamos con más. Nuestra salud. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el segmento Nuestra Salud con un tema que le puede llamar mucho la atención. Quizás usted está pasando por problemas de la influenza H1N1 y hoy queremos saber cómo podemos subir esas defensas para que no nos podamos enfermar. Y está con nosotros la doctora Leti de Rodríguez. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación y para venir a tocar ese tema tan interesante, ¿verdad? ¿Cuántas de las personas no están sufriendo por esa enfermedad y que quieren recuperarse? E incluso hay unos que no quieren ni caer. Pero déjeme decirle, doctora, a nuestros televidentes que mande sus mensajes de texto o de WhatsApp. Ya va a aparecer el número en pantalla. Si no, llámenos también a nuestra línea de teléfono fijo. Así vamos a estar directamente conectado con cada uno de ustedes para que puedan hacer las preguntas o cualquier inquietud que tengan con la doctora Leti de Rodríguez. Iniciamos, doctora. Bueno, el tema es bien importante. Nosotros decimos el tema de moda. En realidad que no es eso. La verdad es que ahorita hay un montón de enfermedades, si podemos decir, de virus que andan en el ambiente. Y los virus no entraran a nuestro cuerpo si nosotros cuidáramos nuestro cuerpo. Pero como el cuerpo está lleno de toda la basura que podemos introducir en él, entonces cualquier virus nos ataca. Podemos estar mostachones, robustos, como quiera, y llega el virus y nos ataca. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Si no nos ha dado el virus, empezar a corregir. Frutas, verduras, vegetales, consumir menos lácteos, no consumir carnes como preservadas, carnes medias cocidas. Eso no debemos de hacerlo. Entonces, inmediatamente empezar a tomar jugos verdes de apio, de perejil, la verdolaga, la espinaca, la acelga, la mostaza, todo eso consumirlo, pero consumirlo como que si fuera ayer, y tomar muchísima agua. En la mañana debemos tomar el vaso de agua tibia, no agua fría, agua tibia. Al solo levantarnos, un vaso de agua. Y durante todo el día, el agua, el agua, el agua... Tenemos que ser amigos incondicionales con el agua. ¿Por qué? Porque el agua nos hidrata y nos ayuda a sacar el virus que haya, que quiera entrar o que esté adentro. Mira que bien lo que acaba de decir, o sea que tomar bastante agua es importante. ¿Hay alguna cantidad en específica, doctora, que nosotros podamos decir, de esa cantidad yo no me tengo que pasar? No, el mismo cuerpo es maravilloso y dice cuánto no ¿y cuánto sí? Yo no le puedo decir a usted, tómese un litro de agua, porque no tengo la capacidad yo de tomármelo ahorita. Pero sí, el cuerpo va pidiendo otro vaso de agua, otro vaso de agua. No lo contemos, sino que tomemos en cuenta qué hemos tomado o qué no hemos tomado. Con respecto a eso, doctora, de que ese virus que anda, pues, en cualquier momento nos puede dar a nosotros, por eso hay que tener mucho cuidado y hay que estarnos lavando las manos constantemente, porque en cualquier momento nosotros saludamos a una persona y qué tal que esa persona tenga el virus, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otras cosas nosotros podemos decir? Ok, yo voy a tomar de esto para que me pueda subir las defensas. Para subir las defensas, bueno, nosotros cuando ya está el virus... Y le damos el té de diente de león, de alfalfa, el del drago que no puede faltar, la menta porque ataca el estómago, ¿verdad? El sauce para el dolor, tenemos el boldo para el hígado y tenemos también el guarumo. El guarumo es incondicional para evitar el dolor del cuerpo, porque es un dolor de cuerpo, una diarrea y un vómito. Yo le digo a las personas que la primera deposición que esta persona tenga, acuda al médico. No empiece a inventar y va a decir, no, es mal estómago. ¿Verdad? Yo me voy a tomar un efervescente y ya. No.
por favor, acuda al médico si está cerca. Y si está lejos, entonces mande a comprar suero, mande a comprar agua de coco, tome agua tibia con la puntita de la cucharita de bicarbonato. Consuma muchos lácteos, muchos jugos de frutas, consuma el mango, consuma las hojas de guayaba. Agarra usted un manojito de hojas de guayaba, los lava bien, los pone a hervir y si no, los toma licuaditos. Mire que yo estaba observando por aquí, el eucalipto también puede ser bueno para eso. El eucalipto es buenísimo porque nos ayuda para los bronquios. Esa tos, ese malestar que tenemos, entonces ahí nos ayuda. Es que de verdad que esto del virus, e incluso, ¿verdad? Hay muchas personas que uno de los síntomas dice que es la diarrea. La verdad es que empiezan con un dolorcito de cabeza. Uh-huh. Y no les llama la atención, sino que se ponen algo, toman cualquier pastilla, ignoran el problema que está empezando. Luego el vómito y después la diarrea. Pero cuando hay deposiciones de diarrea y el vómito también, entonces, ¿qué pasa? Se pierde tanto líquido que llegamos a perder la noción. La llevan en la ambulancia y no saben para dónde va. Con cuatro evacuaciones, porque son severas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo les diría que sí, es importante lavarnos las manos, pero ese virus anda en el ambiente. Imagínense una persona que tenga el virus y escupimos en la calle y se seca la escupitina y luego viene una persona barriendo y tragamos el polvo. Ahí viene el virus para acá también. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y en cuanto a tener las defensas altas, ya no tanto cuidado ni el miedo de que en la calle está el virus, que la amiga me lo pasa, la que vino tenía el virus, no. Tener fortalecido nuestro cuerpo. Discutamos en la mañana de un jugo de naranja con una cucharita de polen, perfecto, sano para el cuerpo. ¿Verdad? No una tortilla de una baleada, licencia. Entonces empezamos a tomar una graviola dos veces al día, tomamos el anamus si tenemos tos, y el mentagel no debe de faltarnos porque es problema del ataca el estómago. Entonces la menta, o sea, la planta de menta, o la cápsula de menta gel nos ayuda muchísimo. También tenemos el hubus. Sí. El hubus nos ayuda para eliminar la diarrea y eliminar el virus. Uh-huh. Una cucharada de hubus en un vaso de agua, eso nos evita la diarrea y que el virus salga de una vez. Pero mucha agua, mucha agua. El agua nos hidrata y no solo nos hidrata, sino que nos saca también el virus que tenemos dentro. Fíjense, doctora, que con eso de lo que nosotros estamos hablando, de verdad que como la medicina natural viene a ayudarnos a nosotros, ¿verdad? O sea, a cualquier dolor o cualquier malestar que nosotros podamos sentir. Así es. Que nosotros observamos aquí de todo un poco y me llama mucho la atención en este caso. O sea, ¿cómo hacen ustedes para la preparación de cada uno, el tiempo que ustedes se llevan? Imagínense este del guarumo. Guarumo. El guarumo, sí, es una planta alta como la papaya. Y va botando la hoja que ya está seca y va quedando un huequito. Este, el guarumo, es un árbol que tiene tanta componentes que en medio del guarumo, del árbol, se llena de hormigas y la gente por eso casi le tiene miedo porque es capaz de que las hormigas la piquen si usted va a cortar el árbol. Sí, entonces tenemos mucho cuidado, hay personas encargadas, preparadas ya para hacer este tipo de cortes. ¿Y este guarumo para qué es bueno, doctora? El guarumo para el dolor de hueso, el dolor de cuerpo, de cabeza, y además de eso nos ayuda bastante para prevenir cualquier tipo de virus. Lo que traigo aquí yo es únicamente para el tema que estamos tratando ahora. Ahí está, ¿ves? El guarumo. Usted puede mandar su mensaje de texto 33-16-03-86. Si usted tiene alguna consulta, alguna duda a la doctora, ¿qué es lo que puede tomar? Porque quizás se siente débil de su cuerpo, porque ha sentido malestares en el estómago, con ganas de ir al baño de cada rato, diarrea, dolores de cabeza, dolor en el cuerpo. Ese es el momento para que usted haga su consulta.
33160386, el número donde usted puede escribirnos a través de un mensaje de WhatsApp. También nos pueden llamar, recuerde que las líneas están totalmente habilitadas. Vamos a ver, doctora, ¿qué otras cosas o qué otro consejo nosotros le podemos dar a nuestros televidentes con respecto a eso, verdad? Que, o sea, la gente anda alterada, las personas andan que no sé qué hacer por lo de la influenza H1N1. Ya quieren andar todas con mascarilla. Queremos andar todos con mascarilla, ¿sí? Porque no consumimos mucho jugo, que solo lo destapamos y es bien práctico la cajita y la pajilla para que el niño lleve a la escuela. Pero las defensas están por el suelo. Este niño, yo no sé qué hacer con este niño. Todo el tiempo está con gripe. Está con gripe porque no levantamos las defensas. Si levantáramos defensas, el niño no tendría que ir al médico, ni usted estar pendiente de que llevar al médico al niño constantemente. Y igualmente su persona, si usted en su casa no acostumbra las frutas en la mañana o al mediodía, le digo que si solo latas comemos, latas vamos a encontrarnos en el cuerpo. Tiene razón. Tenemos mensaje de texto, doctora, le vamos a dar lectura. Recuerde, 33160386. Vamos a ver en ese momento el mensaje. Dice que nos dicen, vamos a ver. Buenos días, Dios les bendiga. Últimamente estoy padeciendo de acidez. ¿Qué puedo tomar para la acidez, doctora? Qué bueno. Sí, ese es el reflujo. Ese reflujo porque tal vez consume mucho chile o consume cítricos, o sea, el vinagre embotellado, no consume limón, no consume naranja. Entonces, para ello, nosotros le damos una cucharita de linaza en un vaso de agua 3 veces al día. ¿Linaza? Eso le ayuda. En un vaso de agua, 3 veces al día. Y la papa licuada a cualquier hora del día, una papa pequeña licuada, previamente lavada, y se toma en cuanto se prepara. Se licúa, se le pone agua de limón y se toma inmediatamente. ¿Por qué? Porque la papa se pone negra cuando uno lo deja un ratito, y entonces eso negro que se pone la papa es lo que va a ayudar a cicatrizar nuestro estómago. ¡Ah, mire qué bien! Vamos a leer más mensajes de WhatsApp que nos envían los televidentes para que podamos tener esta comunicación. Dice, buen día, estoy operada de la vesícula. ¿Qué puedo beber para ayudar a cicatrizar más rápido? Les agradeceré. Gracias a usted por enviar su mensaje. Bueno. Vamos a leer otro, doctora. Disculpe, me dice, buenos días, ¿qué recomienda para el asma? Bueno, uno es para cicatrizar la vesícula, el siguiente es para el asma. ¿Para el asma? Y mandan otro, dice, buenos días, para las varices, ¿qué es bueno? Tenemos tres. Bueno, vamos para a para cicatrizar la vesícula. Para cicatrizar la vesícula han quedado muchos gases adentro. Entonces tome la semilla de culantro, ¿verdad? La maja, 2 cucharadas de culantro, 1 cucharada de anís, y en 1 litro de agua lo pone a hervir y lo toma durante todo el día. Evite los lácteos, evite las grasas para que la vesícula cicatrice rápido. Si es una operación que fue abierta, pues hay cuidado, pero si fue por diferente forma, entonces hay más cuidado todavía. Entonces usted trate de tomar el anís y el culantro para que esté tranquila, expulsando gases y no haya ningún problema en su cicatrización, y en la alimentación cuidarla bastante. Ya vamos a contestar las otras 2 preguntas que eran sobre el asma y la parece porque tenemos una llamada, doctora, y la vamos a contestar. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Le escuchamos, ¿cuál es su pregunta? Bájale el volumen a su televisor, por favor. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Le escuchamos. Bueno, se perdió la comunicación, intente a usted otra vez a llamar, ahí están apareciendo los números en pantalla. Ok, doctora, vamos ahora con el asma, ¿qué es bueno para el asma? Mire, el asma dicen que no se cura, pero nosotros, gracias a Dios, con el tratamiento que hemos aprendido y que el Señor nos ha dado la capacidad, hacemos tratamientos para el asma, damos el drago, en primer lugar, levantamos defensas, los pulmones les ayudamos a que tengan una calidad de potenciar el los bronquios. Con el drago, con la hipacina, con las hojas de eucalipto, hacemos una tisana, se las damos a ellos, tomar 3 veces al día, 1 día de fruta, 2 días de crudo, y continuamos 1 mes constante con los tés y 3 cápsulas de Anamu
para que fortalezca y elimine el asma. Y a esto le agregamos no lácteos, mucha fruta, muchas verduras, muchos cítricos y la cucharada de polen en la mañana y una cucharada de polen en la tarde. Y con respecto a las varices, una muchacha que dijo que era bueno para las varices. Para las varices, mucha agua y tomar el ajo. 3 dientes de ajo, el jugo de 3 limones, medio pepino por 20 días. Excelente. Mire que hay muchas personas, doctora, que se ponen preocupados, qué dieta puedo hacer, ya no sé qué hacer con mi cuerpo, qué necesito. Pero usted nos ha dado a nosotros una dieta que es de comer frutas, verduras y cítricos. Y la verdad que eso sí puede dar resultado. No hay nada mejor que nosotros podamos incorporar natural, a nuestro cuerpo eso. Así es, así es. Yo no le voy a decir 2 onzas de naranja, 1 onza de piña, no. Yo digo, consuman frutas, sí, ¿verdad? Si la persona tiene mucho volumen y quiere bajar rápido, entonces agarramos una piña, la lavamos bien, la cortamos en pedazos, la cáscara y la comida, la ponemos a hervir, la licuamos, la colamos y la tenemos en la refrigeradora. Y tomamos 1 vasito 3 veces al día. Entonces la persona va a ir quemando grasa. Pero con esto no quiero que se tenga que porque va a tomar la piña, usted va a empezar a comerse nuevamente las tortillas de harina, el pan, la grasa. No, irse cuidando. Usted va a saber qué es lo que engorda. El pan blanco engorda. ¿Por qué? Por la levadura. Usted lo agarra así y se mira riquísimo. Usted le hace así, lo hace chiquito, pero cuando llega al estómago se pone grande otra vez por la levadura. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener cuidado nosotros mismos. Ay, no, doctora, mire, yo soy tan amante de las semitas de yema que no tiene idea, pero las he dejado a un lado. Vamos a leer los mensajes de WhatsApp que nos están diciendo nuestros televidentes. Dice, ¿dónde se puede conseguir el producto? Claro que sí, vamos a poner el número de teléfono a la doctora para que ustedes puedan tener esa comunicación y preguntarle. Ya le vamos a hacer la pregunta otra vez. Otra vez. Buen día, bendiciones. Tengo mucho tiempo de padecer de dolor de cabeza. ¿Qué puedo tomar? Ya nos han mandado mensaje entonces del dolor de cabeza, que qué se puede tomar y a dónde pueden encontrar los productos. Esas son las consultas que en este momento nos envían los televidentes. Ya va a aparecer el número de pantalla donde ustedes pueden enviar sus consultas, 3316-0386. Ese es el número de teléfono. Vamos a ver, doctora, mire, yo voy a poner mucha atención con esa pregunta porque yo padezco mucho de dolor de cabeza. Mire, el dolor de cabeza tiene 2 motivos, o las preocupaciones o el estómago. Nosotros hacemos un masaje leve en el brazo y en cuanto tratamos aquí a la persona, si tiene algo que no nos parece, seguimos dando masaje hasta que desaparezcan unas pelotitas que sentimos nosotros en las manos. Luego hacemos un masaje en la cabeza, que jamás uno se hace, ¿verdad? Entonces, con la yema de los dedos, toda la cabeza, desde la frente hasta la espalda, para irrigar la sangre que está en el cerebro. Más sin embargo, le damos una cápsula de melatonina o una de tilo para que relaje, ¿verdad? Doctora, a ver cuándo nosotros podemos hacer una demostración con usted. Yo creo que sí. De cómo se pueden hacer esos masajes y esos ejercicios para las personas que padecen de esos dolores de cabeza, porque fíjese que yo sufro exagerado. Bueno, una de las preguntas que mandaron, doctora, fue a dónde podrían encontrar este producto, si usted nos puede dar su dirección. Estamos en la primera avenida de Comayagüela, justo atrás de la Cruz Roja. Tratamos ahí de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Si quiere una cita, usted la puede hacer al teléfono celular 9947-0533 o el... Sí, siga. O el 9947-0533, que es el teléfono fijo para que ustedes puedan, el teléfono celular para que ustedes puedan hacer sus citas. Aquí tenemos el otro teléfono, doctora. Aquí están los números de teléfono donde usted puede hacerle las preguntas a la doctora. 2237-9957. Ese es el número donde usted puede hacer la consulta también. Ya está apareciendo el número de teléfono en pantalla para que mande su pregunta a través de WhatsApp. No se desespere si la doctora no le contesta, pero es que a veces son demasiados mensajes lo que recibe. Pero lo contesto. Cuesta mucho así contestar. Es. ¿Tenemos más WhatsApp? Vamos a darle lectura entonces a los mensajes. Dice,
Doctora, un niño de 12 años que padece de sinusitis crónica, ¿qué se le puede dar? 12 años, sinusitis crónica. Vamos a ver otro. Dice, hola, buen día. ¿Qué puedo tomar para bajar el azúcar y también la presión? La mantengo alta. Aún tomándome la pastilla, y ahí aparece el nombre, de 300 ml. No, a ver, de 300. Tengo 41 años. Por favor, pongan el número de la doctora. Claro que sí, ya vamos a colocar el número de la doctora. Ya tenemos dos mensajes, doctora, que le vamos a dar respuesta. Pero en este momento nosotros vamos a hacer un alto a la entrevista porque tenemos más información. Y esto es con respecto al clima, doctora. Ay, ¿cómo va a estar hoy en las ciudades importantes de nuestro país? Vamos a ver entonces, Alejandra Rivera está lista. El clima en nuestra gente. Así es, Jenny, efectivamente seguimos detallándole las condiciones climatológicas para este día. Iniciamos con la Ceiba. Amanece con una temperatura bastante estable de los 24 grados centígrados, nubes y sol. Temperaturas altas esperamos para este día de los 31 grados centígrados con una sensación térmica que podría estar rondando entre los 32 y llegando a los 33 grados centígrados. En horas de la noche va a descender a una temperatura mínima de los 24 grados centígrados. Pueden haber presencia de tormentas de carácter muy rápido en horas de la tarde-noche, así que a tomar las medidas de precaución necesaria. La zona occidental del país. ¿Cómo amanece Santa Rosa de Copán? 18 grados centígrados, mayormente nublados sus cielos. Temperaturas altas en este día de los 26 grados centígrados con una sensación térmica que podría estar rondando entre los 27 y llegando a los 28 grados centígrados. En horas de la noche va a descender a una temperatura mínima de los 18 grados centígrados. Se pueden estar registrando algunos chubascos de carácter muy rápido en horas de la tarde-noche y quizás en las zonas altas y montañosas sí se pueden estar registrando mucho más fuertes acompañadas de actividad eléctrica. Nos trasladamos a otro punto importante, como amanece la bella ciudad de las colinas, Tan Lee. A esta hora de la mañana, 20 grados centígrados, nubes y sol, temperaturas altas en horas del mediodía, esperamos de los 27 grados centígrados, con una sensación térmica que podría estar rondando entre los 28 y llegando a los 29 grados centígrados. En horas de la noche, su temperatura mínima va a descender a los 20 grados centígrados, esperan algunos chubascos, tanto en horas del mediodía como en horas de la noche y se pueden estar registrando tormentas bastante fuertes en las zonas altas y montañosas de Tan Lee. La Esperanza, la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, amanece con un clima bastante agradable de los 15 grados centígrados, nubes y sol, temperaturas altas. En horas del mediodía serán de los 22 grados centígrados con sensaciones térmicas que podrían estar rondando entre los 23 y llegando a los 24 grados centígrados. En horas de la noche va a descender a una temperatura mínima de los 14 grados centígrados. También puede llegar a una sensación térmica de los 11 grados centígrados. Así que abrigar muy bien a los adultos mayores y a los niños. La bella isla de Roatán, pese a la humedad que viene del Caribe hondureño, hay muchas probabilidades de lluvia. Hay que mantener siempre las medidas de precaución necesarias. Pese a este pronóstico, las temperaturas se mantienen siendo altas de los 31 grados centígrados con sensaciones térmicas que podrían estar rondando entre los 33 y llegando a los 35 grados centígrados. En horas de la noche esperamos una temperatura mínima de los 26 grados centígrados. Como se los comenté, hay mucho pronóstico de lluvia para este sector. Se pueden estar dando algunos chubascos acompañados de vientos rachados y actividad eléctrica. ¿Cómo se encuentra el oleaje para este día? Para el mar Caribe de 3 a 5 pies de altura, para el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies de altura, máximo 6 pies mar adentro, así que para los pescadores no hay muy buenas noticias. Eso es todo en cuanto al clima de mi parte. Seguimos con más en su revista informativa, Nuestra Gente. El clima en Nuestra Gente. Claro que sí, Alejandra, seguimos con más información y pues recuerda que estamos hablando acerca de qué podemos tomar para poder subir la defensa por la influenza H1N1. Vamos a darle lectura en este momento a las preguntas que ustedes envían a través de WhatsApp. Recuerden que tenemos dos, un niño de 12 años que padece de sinusitis y la otra pregunta, pues una persona que tiene la presión alta y que también tiene problemas con azúcar. Dice, hola, buen día, ¿qué puedo tomar para la gripe? Mire, también tenemos con personas que tienen problemas de la gripe. Vamos a ver otra pregunta. Dice, buen día, ¿tienen alguna clínica para visitarla? Estoy muy interesada, tengo un hijo
que padece de asma. Bueno, hablamos también que podíamos tomar acerca del asma, pero ya vamos a decir, preguntarle a la doctora si hay algún lugar donde puedan ir a consulta. Dice, ¿qué puedo tomar para la diabetes? Esa es otra pregunta. Vamos a ver entonces, tenemos varias consultas, doctora, tal vez no se me olvida, una de las sinusitis, la presión alta, la diabetes, para un niño que pregunta que a dónde tiene la clínica porque padece el niño del asma, y también para la gripe. Vamos a ver, doctora, comenzamos entonces con el niño de 12 años que tiene sinusitis. El que tiene sinusitis vamos a tratarlo con la hipacina, con sauce, con sauco, con eucalipto, el drago, y tenemos que darle la cápsula 3 veces al día de Anamu. Y además de eso, pues el pole para ayudar a restablecer sus órganos. Y quitarle todos los lácteos, muchas frutas, verduras, que no diga que le va a hacer daño el mango, al contrario, le va a favorecer porque le va a ayudar a sacar las flemas y va a cubrir y va a cicatrizar. Las fibras del mango cicatrizan los pulmones, ¿verdad? Entonces, a veces el asma es alérgica o es por debilidad en los bronquios. La siguiente pregunta, doctora, acerca de la presión alta, que decía el muchacho que el azúcar, también tenía problemas con el azúcar, que se le bajaba, si no recuerdo. Sí, sí, casi siempre caminan al par, el azúcar con la presión. Entonces, para la presión le damos digital, cápsula, microdosis digital, 3 gotas, 1 en la mañana, 2 gotas a mediodía y 3 gotas en la tarde. Y eso le va a favorecer muchísimo para ayudar a bajar su presión. No con esto va a dejar usted sus pastillas porque este es un complemento. Sí. Recuerde que la medicina natural es la medicina complementaria. Uh-huh. También nos mandaron otro mensaje acerca de la gripe, que qué podrían tomar para la gripe. Para la gripe sencillamente tenemos que elevarla con la graviola, con el anamú, con el drago y es lo que trajimos ahorita, la menta, ¿verdad? El jengibre es importante, la ralladura de jengibre para una taza de agua hirviendo, una ralladura de jengibre, una ralladura de limón y ponerle 1 gota de limón y azúcar para la gripe, para fortalecer la vía respiratoria. Otra persona también preguntó, doctora, ¿a dónde ustedes atendían y si podían o tenían alguna clínica para atender a las personas que tienen un niño con asma? Claro que sí, estamos en la primera avenida de Comayagüela, justo atrás de la Cruz Roja, venta de productos naturales, Leti, ahí nos van a encontrar de 8 a 5 de la tarde. Haga su cita, ya dimos los teléfonos para que hagan la cita. También, doctora, licenciada, tenemos el 9947-0533 para que manden su WhatsApp ahí. Si no tenemos la oportunidad de leerlos aquí, yo les contesto por la noche. Ok, perfecto. Ahí estaba apareciendo el número de teléfono de la doctora. Iba a agregar algo más, doctora, con respecto a eso, ¿verdad? Que nosotros necesitamos tomar para tomar la, claro, la influenza. Sí, que no se les olvide tomar las cucharadas de mostaza, la semilla de mostaza en 1 litro de agua, el jengibre, el ajo, como les dije anteriormente, también tenemos la cúrcuma, ¿verdad? Se raya la cúrcuma en la taza de agua que van a tomar de té, rayen el limón, una ralladura de limón con jengibre, y esa es una forma correcta, idónea para levantar defensas y que no nos ataque la gripe, por favor. Ahora tenemos fobia de salir a la calle por la gripe, por la diarrea, por tantas cosas que las podemos evitar desde el punto de vista del producto natural, es el hogar. Qué rica, fíjese que cuando yo me siento mal de la garganta, a mí me encanta tomar bastante el jengibre con limón y yo siento que alivia increíble, más nosotros que nuestra herramienta principal, nuestro instrumento principal es la voz, ¿verdad? La garganta, entonces tenemos que cuidarla muy bien. También tenemos las hojas de guayaba en té, lavar las hojas de guayaba, hacer el té y tomarlo y primero absorber el vapor del té y luego tomarlo, las conchas del limón, ralladito el limón. Antes se usaba la mandarina cuando estaba la mandarina, pero ahorita solo el limón. Entonces la ralladura del limón en una taza de agua hirviendo para que usted pueda ayudarse de la gripe. Doctora, aquí le voy a dar una para que lea lo que está acá para Vamos la parte de la influenza que la gente le tiene tanto terror
Creo que ayudándonos a alimentarnos y tomar algunos de los productos que les estamos ofreciendo, ustedes van a tener cómo prevenirla y cómo estar listas para que no entre. Vamos, antes de leer este, doctora, que usted me acaba de dar, pues vamos a darle lectura al WhatsApp que nos están enviando nuestros televidentes. Dice, saludos tía, soy Gerald Crespo, la miro desde Santa Rosa de Copán, puede repetir lo de la piña. Sí, ya yo creo que usted quiere bajar de peso, pero no es solamente la piña, Gerald. Mis sobrinos que acaban de perder su madre, mi hermana. Bueno, entonces mire, vamos a lavar la piña, le cortamos la parte gruesa, la lavamos la piña, la picamos bien, la ponemos a hervir, una vez hervida se licúa, se cuela y se pone en la refrigeradora y se toma 3 vasitos al día. Si siente algún ardor en el estómago, que no creo que lo van a sentir porque ya va hervida, entonces toman una cucharita de linaza en un vaso de agua que les va a ayudar igual a ir al baño y bajar la barriga. Mire qué interesante, un saludito entonces. Saludos, nos están viendo hasta Santa Rosa de Copán. Así es. Me encanta a mí cada vez que nos dicen de dónde nos miran. Vamos a leer entonces para finalizar, doctora, la entrevista, estos síntomas que ustedes nos acaba de compartir. Pongan atención, mire, la secreción nasal acompañada de estornudos repetitivos, dolor de garganta e irritación de la garganta, congestión en las vías nasales, dolor muscular, especialmente en las piernas, espaldas y brazos. Fiebre que supera los 100 grados, debilidad, cansancio y fatiga, tos seca, sudores y escalofríos. Esos son los síntomas de la influenza H1N1. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar para finalizar? Bueno, el teléfono le di para que sigan mandando los WhatsApp, yo los contesto en la noche. Y estamos en la primera avenida de Comayagua, justo atrás de la Cruz Roja. Ahí lo vamos a estar esperando, haga su cita con tiempo para que tenga, le demos a usted el tiempo que usted necesita. Recuerde que para la influenza nosotros tenemos que hacer uso de los recursos, ¿verdad? Ahorita nosotros en Honduras somos ricos. Y yo digo que somos ricos porque no hay fruta que no querramos, que no la encontramos en el mercado. Así es. El mango verde, el mango maduro, el zapote, la guayaba. La guayaba es la reina de las frutas. Usted haga un licuado de guayaba y tómelo todos los días. También tenemos la guanábana, que sí es un poquito cara, pero ya va a bajar porque riquísima, viene la flota. Ay, sí. Es lo máximo. Bueno, doctora, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado y por poder abordar estos temas de interés para toda la población. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial. No nos cambie. Recuerda que venimos con más en su revista informativa Nuestra Gente. Buen día. Nuestra salud. Estás viendo Nuestra Gente. Contacto en vivo en Nuestra Gente. Regresamos con las noticias aquí en Nuestra Gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer contacto con nuestros compañeros en las unidades móviles. Merari Borjas está en un centro educativo de una de las populosas colonias de la capital de la República, en el sector de Villanueva. ¿Qué es lo que está pasando en este centro educativo, Merari? Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, a esta hora de la mañana me he trasladado hasta el centro educativo Rafael Pineda Ponce. Hace unas semanas atrás nosotros hicimos la denuncia acerca de que en este instituto, en sus cercanías, pasa una quebrada de aguas negras, lo que se ha convertido en un foco de contaminación para los estudiantes. Hoy he regresado porque los maestros están denunciando que efectivamente ya se reportan más de 25 estudiantes enfermos con dengue, influenza y todo tipo de virus que causa o que provocan los zancudos. Me acompaña el director de este instituto, el profesor Antonio, que nos va a dar más detalles. ¿Es así, profesor? Es correcto. Mire, acá nosotros tenemos prácticamente una autopista o un mall lleno de zancudos. Ahorita considero que estamos en el momento, porque el viernes tenemos 25 casos, el día de ayer 3 más, sería que son 28 casos. Y si esto se hace la sumatoria de los momentos del tiempo, posiblemente vamos a llegar a una cantidad que no podemos controlar. Se ha convertido en un riesgo casi mortal para los estudiantes esta situación, ya que en cualquier momento alguno podría perder la vida a causa de un virus o una influenza que ya está comprobado que tiene víctimas mortales.
Es correcto, esto ya está como demostrado. Yo considero que las autoridades tenemos el momento preciso para evitar todo este proceso. Estamos, como diría yo, en una prevención, pero si lo dejamos días más, ya no se va a poder controlar todo esto. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a las autoridades correspondientes acerca de esta denuncia para que atiendan esta emergencia que tiene el instituto? Yo considero que esta denuncia sería a las autoridades competentes, ¿verdad? Que es necesario. Estamos en un SOS. Por favor, autoridades, acá hay más de 1,000 jóvenes en este centro educativo y de una u otra manera necesitamos la ayuda de ustedes. ¿Cuál sería una posible solución para poner fin a este foco de contaminación que está enfermando a los estudiantes? Yo considero que ahorita lo que podemos hacer es una prevención, es una limpieza de la quebrada. Después de la limpieza, sanar de raíz este problema, porque lo tenemos más de 15 años, toda esta situación que tenemos acá. Muchas gracias al profesor Antonio Castro, director de este centro educativo. Una vez más, el llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan la emergencia de este instituto, ya que se reportan más de 25 estudiantes enfermos debido a este foco de contaminación. Con este informe, yo regreso a estudios principales para continuar con más de nuestra gente. Buenos días. Bien, gracias, Merari. Muchísimas gracias en el Instituto Rafael Pineda Ponce de la Colonia Kennedy en este servicio a la comunidad. Esperamos que las autoridades educativas hayan visto el reporte y solucionen el problema que ellos tienen. Son las 8:19. Desconectamos nuestra unidad móvil con Merari porque vamos a ir al Aeropuerto Internacional de Tocantín nuevamente con nuestro compañero Luis Durón. Y también con Luis Baquedano, ¿no? Está con don Luis Baquedano, don José Luis Baquedano, dirigente sindical. Además, Luis, se ha normalizado ya la situación de los vuelos hacia Guatemala. Vamos con usted en este momento. Adelante, buenos días. Adelante, Luis. Así es, gracias, licenciado Zelaya, en este nuevo contacto de aquí de la terminal aérea. Queremos informar antes de que ya los vuelos hacia Guatemala por parte de las dos empresas que hacen este recorrido, pues ya están normalmente. El primer vuelo salió a las 4:20 de la mañana, que fue directo de Tegucigalpa a Guatemala. El segundo, pues, salió a las 6:30, el vuelo 753. Y también, pues, de Tegucigalpa a San Pedro Sula y posteriormente a Guatemala salió el vuelo 342 y el 444. Así es que estos viajes a lo que es a la hermana República de Guatemala ya están totalmente habilitados. Me encuentro con el dirigente sindical José Luis Baquedano, que él es el secretario de la FIT, la Federación Unitaria de Trabajadores. Don José Luis, este año va a ser intensa la negociación de lo que es el salario mínimo, tomando en cuenta todo el alto costo de la vida que se ha dado, y cuando años anteriores pues solo se hacen 100, 200, 300 lempiras de incrementos, pero la situación ya es bastante crítica para la clase trabajadora. Buenos días. Es terrible la triste situación que vivimos los trabajadores, y básicamente aquellos trabajadores que están en el rango de salario mínimo. Un salario mínimo que no le permite al trabajador ni siquiera cubrir el 50% del costo real de canasta básica, sin tomar en cuenta el alto costo de los servicios públicos. Vienen los transportistas ahora pidiendo reajuste, el deslizamiento de la moneda tiene un efecto negativo en la economía de los trabajadores, el alto costo de los combustibles nos afecta en forma directa porque los empresarios lo que hacen es trasladar al costo de producción, y eso quiere decir que los bienes y servicios que se producen en el país van subiendo de precio, los salarios se mantienen estáticos, y 200 lempiras no es significativo. Esos 200 lempiras se los consume la inflación del mes de diciembre y del mes de enero, y el trabajador queda siempre con ese déficit que no puede hacerle frente a las necesidades básicas, tanto personales como familiares. Así es que esperamos este año tener una negociación que sea satisfactoria para todos los trabajadores. ¿De cuánto puede ser el porcentaje, don José Luis, que necesita lo que es la clase trabajadora? Bueno, vamos a esperar en su momento oportuno qué es lo que está reflejando el Banco Central, qué es lo que representa, qué es lo que nos ofrece y presenta finanzas, igual es encuesta de hogares que hace el INAH. Eso nos va a dar un parámetro para poder hacer la propuesta real de parte de los trabajadores. Datos que para nosotros no son creíbles. Para mí ese sistema que tiene el Banco Central para hacer esas mediciones está completamente obsoleto. Hay que revisar todo eso. Nosotros vamos a contratar y buscar un grupo de economistas algunos amigos que nos apoyen en ese sentido para tener esos datos reales y así decirle a los empresarios y al gobierno, esta es la realidad del país y esta es la realidad de los trabajadores, y por eso queremos un reajuste de salarios de acorde a la realidad que estamos viviendo en nuestra querida Honduras. Y según el análisis que han hecho ustedes como centrales obreras, don José Luis, ¿de cuánto tendría que ser ese ajuste?
Bueno, si pidiésemos un reajuste, el trabajador debería andar ganando arriba de lo que cuesta canasta básica real en, realmente en nuestro país, que anda arriba de 13.000 lempiras. Pero la media en nuestro país anda alrededor de 7.000 lempiras. Eso quiere decir que el trabajador no tiene la capacidad de hacerle frente a lo más sagrado, a lo más elemental, que es la comida, porque tiene un déficit. Esos 7.000 lempiras no le permiten vivir con dignidad. Y la ley de salario mínimo dice que el salario mínimo debe permitirle al trabajador resolver sus necesidades básicas, tanto personales pero, y también familiares, pero con un salario mínimo como el nuestro, que es un salario de subsistencia, de miseria, el trabajador vive en la miseria también. Gracias, don José Luis Baquedano, presidente o secretario general de la FIT. Ya han escuchado ustedes, el día de ayer el ministro del Trabajo aseguraba que estas negociaciones iban a ser intensas por este problema de lo que es, está provocando lo que son los incrementos en los combustibles y también el deslizamiento de la moneda. Con esto retorno nuevamente al estudio. Bien, gracias Luis, gracias al abogado José Luis Baquedano en el Aeropuerto Internacional de Toncontín. Antes de ir a San Pedro Sula, mientras desconectamos nuestra señal de Tegucigalpa, les informamos que el presidente de la República está viajando mañana a Washington con el propósito de impulsar la regularización permanente de nuestros compatriotas amparados bajo el estatus de protección temporal TPS, atendiendo de esta forma el compromiso adquirido ante esa comunidad de velar siempre por sus intereses. Asimismo, se tratarán otros temas de interés para las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos de América y Honduras, incluyendo seguridad y cooperación. Para tal fin, el mandatario será acompañado por la canciller de la República, quienes sostendrán reuniones con senadores y congresistas, el Departamento de Seguridad Interna, organizaciones no gubernamentales y de los derechos humanos. A propósito de este viaje del presidente y de la canciller, les informamos que en este momento se encuentran también en Nueva York. La canciller que viaja después a Washington, una delegación encabezada por el designado presidencial Ricardo Álvarez Arias, en donde se va a hacer la escogencia de quién va a dirigir por un año la Organización de las Naciones Unidas. La representante de Honduras, la abogada Mary Elizabeth Flores Play, se disputa este cargo con la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Aunque en un principio había un compromiso de Ecuador de apoyar a Honduras, al final lanzaron su candidata. Sería una votación secreta, se nos ha indicado, de 193 miembros. Se espera con una mayoría simple, por supuesto, estaría dirigiendo y tiene una gran ventaja Mary Flay de Flores en virtud de que hace desde el 2015 se está trabajando para que el 18, que tocaba la presidencia de la Organización de las Naciones Unidas, Mary Flay de Flores era la candidata de varios países, incluyendo Brasil, Estados Unidos, entre otros, y países de Centroamérica que están apoyando la candidatura de Mary Flay de Flores. Vamos a ir al cierre de este resumen de noticias de la mañana en este instante a San Pedro Sula con Nelson Melgar y Marco Tulio Vieda, que nos tienen información importante desde el norte del país. 8:26. Vamos con usted, Nelson, en San Pedro Sula. Muy buenos días. Nelson. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días, televidentes de nuestra gente. Me encuentro ubicado en la primera calle aquí en San Pedro Sula, donde varios centros educativos han salido pues a desfilar. Esto en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Converso con la licenciada Leila Sierra, que nos explica de cuántos centros educativos estamos hablando, que es el recorrido este día. Bien, buenos días. Hay más de 47 centros educativos, gubernamentales y no gubernamentales, en los diferentes niveles de prebásica, básica y media, que el día de hoy están conmemorando el Día del Medio Ambiente. Importante, ¿en qué consisten estos eventos que mantienen este día, licenciada? Más que todo es esa concientización hacia nuestro medio ambiente, un medio ambiente que tenemos que darle esa mano, poner un granito de arena para poder conservarlo y poder proteger nuestro planeta. Vemos que también están participando padres de familia. Padres de familia, los docentes y los alumnos han venido hoy a conmemorar este día. ¿Hasta dónde, de dónde iniciaron y hasta dónde termina el recorrido? Comenzamos en el restaurante Denis, aquí mismo en la primera calle, y culminamos aquí en el Parque Central.
muchas gracias a la licenciada Leila Sierra, quien es pues la secretaria de la Distrital Departamental de Educación aquí en San Pedro Sula. También conversamos con personeros de la municipalidad, específicamente el departamento de Dima. Sí, la división municipal del ambiente. Pertenecemos a la unidad que es la autoridad ambiental en el municipio. Estamos participando en este día, en este evento alusivo al Día Mundial del Ambiente, porque nosotros somos los que estamos educando a la población para hacer el buen uso de los recursos naturales que nuestro Dios nos ha dado. Muchas gracias. ¿Cómo están trabajando directamente la municipalidad? Creo que pues, tenemos alguna consulta del licenciado Jorge Zelaya. Bueno, Nelson, estamos viendo el cielo bastante encapotado. Esta mañana San Pedro Sula entendemos que ha amanecido con amenaza de lluvia o está lloviendo en algunos sectores ahí de la capital de San Pedro Sula y sus alrededores. Le comento, licenciado, que en horas de la mañana, específicamente como a eso de las 6 de la mañana, pues teníamos un cielo totalmente nublado. Parecía que no iba a salir el sol, pero ya como a eso de las 7:30, pues los rayos del sol empezaron a iluminar fuertemente aquí la ciudad de San Pedro Sula. Como le comentaba al inicio, pues nosotros creíamos más bien que íbamos a tener lluvias este día, pero vemos que ya está un sol muy radiante. Aproximadamente la temperatura que se maneja ahorita aquí en San Pedro Sula es de 29 grados centígrados aquí en la ciudad del centro de San Pedro Sula. En San Pedro Sula, Nelson ha estado también con nuestro compañero Marco Tulio Vieda desde el norte del país. Son las 8:30. Les invitamos a que continúen con nuestra gente hasta las 9:00 por la frecuencia 92.5. Si sale usted de su casa, les esperamos con el noticiero a partir de las 12:50. En el transcurso del día, pues en cualquier momento tendremos información del campo general aquí en nuestros canales. Vamos a ir con Alejandra Rivera en este momento y muchísima más información en nuestra gente. Gracias a este servidor Jorge Zelaya con los compañeros. Les agradecemos infinitamente el que estén siempre al tanto de lo que ocurre en Honduras, Centroamérica y el mundo. Ale, buenos días una vez más. Buenos días, licenciado. Gracias. Efectivamente, seguimos con más información y en este momento le presentamos la noticia económica en nuestra gente. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica anuncia amnistía para pagos de abonados, una amnistía que beneficiará alrededor de 100.000 familias para el pago de obligaciones sin el cobro de intereses, multas y otros cargos. Fue anunciada este lunes por el gerente de la ENE, Jesús Mejía. Con este beneficio, los abonados al servicio público podrán suscribir arreglos de pago hasta por un periodo de 3 años sin la prima a exigir. No podrá exceder el 20% del total adeudado, luego de darle el trámite respectivo. El decreto de amnistía también se estará aplicando la eliminación de los cargos por irregularidades no fraudulentas por parte de la empresa Energía Honduras. La aplicación de estas medidas acordadas por la recién creada Secretaría de Energía tendrá vigencia por los próximos 45 días. También en esta semana se extenderán los beneficios de exoneración de pago de multas o intereses por varios servicios públicos, al igual que por mora en el impuesto sobre la renta. Esta fue la nota económica del día en nuestra gente. Regresa la más. Nuestra gente, y ahora nos encontramos en el segmento ya de salud con el doctor Pinela, quien ya de una sola vez vamos a darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, pues hablando un tema muy importante de nuestros pequeños, acerca de la diarrea en los menores. Y, perdón, no es diarrea, es... ya se me fue. Estreñimiento, perdón. Anda perdido. Es que miren, estábamos hablando ahorita con el doctor
Ya le di la bienvenida, solo que ustedes no me enfocaron. No, pero nuevamente, hombre. No se preocupe, no se preocupe. Bienvenido, doctor. Pero esto es televisión en vivo, esto es televisión en vivo. Vea, ya es verdad. Entonces estábamos hablando de un tema ahí de medio confuso, entonces, para seguir en la confusión. Estreñimiento, doctor, el estreñimiento de nuestros bebés y los menores, ¿cuáles son las causales principales, verdad, del que... ¿Por qué pasa esto principalmente a las madres primerizas, que creo que son las que se les da más miedo, o a los padres primerizos, que normalmente están muy preocupados, ya que sus niños, pues, de repente pasan los días y no pueden defecar, y eso, pues, obviamente trae un impedimento actual? Bueno, definitivamente es un tema muy de moda, muy al momento. ¿Por qué? Porque este es un tema que compete a toda la familia. Recuerden ustedes que si el bebé no ha defecado, tiene que ver la abuela, la muchacha que lo cuida, los papás, el pediatra, todo el mundo tiene que ver con el bebé. Primero definamos qué es estreñimiento. Estreñimiento, el diagnóstico y la definición es bien compleja, porque es que el niño no logre la defecación por lo menos 3 veces por semana durante 3 semanas consecutivas durante 3 meses. O sea que es bien complejo. Para llegar a tener un estreñimiento real, es bien complejo, casi ninguno lo tiene. Ahora, nosotros como pediatras, ¿a qué le llamamos estreñimiento? Le llamamos estreñimiento a aquel niño que tiene dificultad para defecar y que no lo logra hacer por lo menos 3 veces a la semana. Ya ahí hablamos de un estreñimiento. ¿Por qué? Porque estos niños van a estar sumamente incómodos. Están acompañados de gases, están acompañados de dolor y están acompañados de llanto. No menciono la palabra cólico, porque la palabra cólico en el niño está relacionado con el llanto durante un periodo determinado, durante cierto tiempo de la vida. Entonces, no menciono cólico, aunque sí hay dolor abdominal por la distensión, o sea, por el agrandamiento del intestino, por la preocupación a la defecación. Y otra cosa acompañante bien importante que ustedes tienen que revisar a sus bebés es las fisuras anales. ¿Qué es esto? Niños que defecan sumamente seco, distiende el ano y eso provoca grietas. Hay sangre en las heces, el padre se ve sumamente asustado, sale corriendo al pediatra y el pediatra solo le revisa el ano y dice, ah, es una grieta, no se preocupe. En esto, como medida casera, vaselina o aceite de oliva y con eso se le va a ir mejorando esto. Qué interesante este tema, así que invitarle nuevamente a la población que nos puede escribir mediante nuestro número de WhatsApp que ya está apareciendo en pantalla, también nuestras líneas de planta telefónica totalmente habilitadas de cualquier parte del país. También nos puede sintonizar a través de la página de Facebook, aparecemos como BTV Somos Todos Honduras. Hablaba y le preguntaba tras cámara al doctor, ¿cómo puede afectar la fórmula en los bebés? Correcto. Eso es muy importante, Alejandra, porque lo tenemos que dividir entre el niño que no come y el niño que ya come. El niño que no come alimentos sólidos, que es el niño aquel menor de 6 meses, 4 meses, el niño que solo toma o fórmula o pecho. Si solo toma pecho, la lactancia materna es importantísima, la dieta de la mamá. Si la mamá consume alimentación sana, el bebé va a tener menos problemas. Entre menos lácteos, menos embutidos, menos cítricos, menos azúcares refinadas consume la madre, menos problemas tiene el bebé. Me mencionaba a Brian por aquí que en algún momento él tuvo un problema y la mamá lo que consumía, la mamá del bebé de él, lo que consumía era ciruelas pasas, y eso está bien porque las uvas, las ciruelas pasas pueden provocar cierta suavidad en las heces. Es la fórmula la que provoca el estreñimiento, ¿o es el bebé que consume la fórmula el que desarrolla el estreñimiento? La fórmula no tiene nada que ver, a menos que sea una fórmula inadecuada. Si es un niño menor de 6 meses, tiene que consumir una fórmula número 1 recomendada por su pediatra. Punto. No puede ser una fórmula entera, no puede ser una fórmula en latita y cajita ya en líquido, eso no. Tiene que ser una fórmula 1 adecuada para el bebé y no es la
fórmula la que provoca el estreñimiento, es el bebé el que desarrolla el estreñimiento. Por ejemplo, aquellos niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca van a desarrollar mayor cantidad de problemas intestinales que pueden ir desde la diarrea hasta el estreñimiento, que provocan el cambio de leches y entonces en algún momento tengamos que cambiarla. En el caso, doctor, por ejemplo, cuando un recién nacido empieza a haber un crecimiento en el área abdominal y de repente lleva unos 3 días sin defecar, ¿cuánto sería el tiempo realmente que es todavía prudencial para decir, ok, todavía creo que podemos aguantar? Ok, no existe ninguna fórmula así que yo le diga, mire, después de tanto tiempo, no. Pero yo creo que nunca un ser humano ha esperado tanto una defecación como cuando uno es padre. Cuando uno es padre y la mamá llama al papá y le dice, fíjate que no hizo hoy, esperemos, boles. Al siguiente día no ha hecho, no ha hecho. Y es aquellas 25 llamadas en menos de 10 horas, es típico de las madres, y el padre se comienza a preocupar en el trabajo. Y entonces llegamos al tercer día y el bebé ni siquiera ha presentado una sintomatología. No ha presentado distensión abdominal, no ha presentado nada. Pero los papás están ansiosos. Y eso lo veo diariamente. Padres que llegan, ansiosos, doctor, ya lleva 4 días y no defeca. Entonces ya solo se le hace una estimulación en el ano y defeca aquel montón y se resolvió el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No hay un tiempo, pero sí lo prudencial es que no pase de 3 días. De 3 días, ok. Qué interesante, ¿verdad? Yo también tengo una consulta respecto a los niños cuando empiezan a comer sólido. Muchas madres se preocupan y dicen, ok, yo le estoy dando fórmula y ahora pues mi hijo ya empieza a comer y él empieza a defecar un poco más duro. Hay madres que se pueden pues preocupar debido a esto que se está presentando. ¿Esto es normal, doctor? Es completamente normal y es por eso que cuando nosotros iniciamos la ablactación, o sea, el hecho de introducir los alimentos sólidos, le indicamos que comience a tomar agua, que comience a tomar jugo de uva, jugo de zanahoria, que eso en determinado momento lo puede desestreñir, vaya, un término que no existe, pero lo puede suavizar las heces y ayudar a que defeque. Recuerden ustedes, si usted se acostumbra solo a comer sólido y no toma suficiente cantidad de líquidos, usted se va a estreñir, definitivamente. Entonces, es importante la cantidad de líquidos. Por ejemplo, en los bebitos, todo el mundo pregunta, doctor, a los 4 meses que usted le comienza a dar de comer, que es la edad a la que yo comienzo, porque yo siempre le he dicho, a los 4 meses el niño no tiene autonomía, a los 6 meses ya tiene un poquito de autonomía y dice no al alimento, entonces comienzo a los 4, pero a mostrarle la comida, que pruebe eso. Y es lo que dice Alejandra, comienza las heces a cambiar. Cambia el color. ¿Por qué? Porque entre más tiempo se tardan las heces en salir, más oscuras son. ¿Ok? El bebito, el recién nacido, defeca amarillito. Ya cuando defeca verdecito, el papá se asusta porque cree que es infección. No, es el color que tiene que salir porque tardó un poquito más en salir. En el adulto, habitualmente es café oscuro, café, diferentes tonos. Nadie se fija realmente en qué color defeca. Nadie se fija en qué color, qué es lo que tira por ahí. Pero en los niños hasta escurgamos las heces. Si realmente, hasta voy a decir una cochinada ahorita, los papás no prueban las heces porque saben que no se debe hacer. Pero el papá casi, casi que lo prueba. Y, no, sabe a infección. Pero no lo hacen, obviamente, porque no se debe. Otra de las cosas importantes que es en cuanto a la coloración de las heces es que jamás debe ir acompañado de sangre. Nunca. Ni color negro. Es una alerta inmediata. Es una alerta inmediata. ¿Habría algún problema severo? Bueno, hacerle la invitación a usted para que envíe su mensaje de WhatsApp al 3316-0386, nuestra línea de mensajería instantánea, o si prefiere, pues también puede llamar a los teléfonos de estudio, ya aparecerán en pantalla, está totalmente habilitado. La recomendación del caso es que le baje volumen a su televisor para que podamos escuchar muy claramente. Estamos tocando un tema muy importante acerca del estreñimiento de nuestros niños y los bebés, y hemos hablado bastante de los bebés. Ahora, hablemos qué pasa cuando hay estreñimiento ya en un niño un poquito más grande. Ok, primero, una de las cosas importantes en el niño más grande es que se quiten ustedes las teorías que tienen de casa. Por ejemplo, dele banano, el banano estreñe. La papa estreñe. Todo lo que son carbohidratos pesados, como papa, camote, banano, eso estreñe bastante. No se lo den. Hay que darle mejor legumbres. Entonces todo el mundo ahorita pensó en hojitas, vegetales verdes. No son eso los legumbres. Las legumbres son las semillitas, como el frijol, como los cacahuates, como todas las semillas. Todas esas semillitas son las legumbres. Otra de las cosas importantes que podemos utilizar es frutos secos.
que hay frutos secos, le ayuda, por ejemplo, la ciruela pasa que mencionaba Brian hace poco, las mismas uvas, uh-huh. que cuando no deshidratadas, pero ya se saben que son las pasas, todo esto provoca que el niño logre defecar un poquito más. Hay que tratar en la medida de lo posible de crear hábitos, por ejemplo, al niño que se esté enseñando a defecar, después de comer se le pone 10 a 15 minutos, defeque o no, en el inodoro. Él pierde el miedo, recuerden ustedes, el niño primero lo que va a tener es miedo a una cosa que está ahí, que le echamos algo, que le tocamos un botón y se fue. ¿Qué piensa el niño? Si yo me meto ahí, me caigo, me voy, pues no, a mí no me sienten ahí. O sea, eso es mejor agua en mi pañal, pues a mí no me va a friar. Entonces hay que tener mucho cuidado para manejar esto. Otra de las cosas importantes es que no debe de aguantar las ganas de defecar al bebé. Debe de hacer mucho ejercicio. Entre más ejercicio haga el niño, es mejor para que defeque. De hecho, todas las personas que hacen mucho ejercicio y consumen bastante cantidad de líquido no tienen problemas de estreñimiento, habitualmente defecan fácilmente. Otra de las cosas importantes es tener horarios establecidos para poder tener su alimentación. Por ejemplo, saber a qué hora va a comer, a qué horas toma su merienda y no andar picoteando, que los niños acostumbran mucho a picotear. El niño grande abre la refrigeradora como 40 veces en el día. O a comer, la mamá, como nosotros le llamamos chucherías. Chucherías. La mamá le dice, deja de estar abriendo la refrigeradora. Ya viste que no hay nada, ¿qué crees vos? Que es que va a aparecer de nada. Entonces, no. Otra de las cosas, no consumir azúcar refinada. El azúcar refinado estriñe y la gente piensa que a lo mejor endulce con miel, endulce con cualquier otra cosa que no sea azúcar refinada. Y por último, algo bien importante es tratar en la medida de lo posible que el niño, que la mamá detecte todo lo que al niño le hace diferencias en su defecación. Por ejemplo, yo creo que todos nosotros sabemos, y esto es famoso, si yo voy a tal lugar a comer, me da diarrea. Si voy a tal otro lugar, me da dolor. Entonces, usted ya ya reconoce. Si usted reconoce los lugares, también puede reconocer los alimentos. Entonces, puede venir usted a saber, por ejemplo, que cada vez que usted le da uvas, el niño defeca 7 veces seguidas. Uh-huh. Entonces, ya sabe, cuando se estreña, dele uvas. Ya sabe usted, por ejemplo, que con la papa, el niño no defeca. Si tiene diarreíta, dele un poquito de papa para que no defeque. Entonces, eso es bien importante. ¿Y qué pasa, doctor, con la deshidratación? Cuando ya el niño presenta, pues, este síntoma y la madre no se ha dado cuenta de que su hijo está estreñido y puede presentar deshidratación al menor. Correcto, eso es muy importante porque acuérdense ustedes que las heces se van a ir deshidratando dentro del intestino. Al mismo tiempo va a ir gastando mayor cantidad de agua y entonces comienza a disminuir la producción de orina, comienza a disminuir la ingesta, o sea, no toman líquido, no comen. Entonces ahí hay un problema y ahí sí hay que tener cuidado. Una de las fórmulas que nosotros utilizamos es tocando el marco colónico, o sea, donde va el colon, que es en todo alrededor del abdomen, y si usted toca una piedrita del lado izquierdo, un bultito, usted tiene heces ahí. Tenga cuidado porque ahí puede provocarle. Ojo, no acostumbre mucho estarle poniendo enemas y enemas y enemas, porque el niño al final termina con pavor a la defecación. Es un terror a defecar. Es terrible, entonces mejor utilice otros métodos como ser los prebióticos, como ser los probióticos o en su caso el simbiótico, que es prebiótico con más probiótico. Existen también los enócidos, existen también algunas soluciones con solución salina que le ayudan a defecar rápidamente al bebé y entonces logra salir todo lo que tiene. Acuérdese que es mejor, un niño estreñido es mejor que defeque suave. Porque las mamás se asustan, doctor, es que ahora mi niño defeca muy líquido, muy suave. Es mejor que defeque suave a que vuelva atrás y tenga el problema. Acuérdense, este problema del estreñimiento se llama síndrome de intestino irritable porque va desde el inicio del intestino delgado hasta el ano que hay problemas. Así es, bueno, muy interesante el tema, doctor, que hemos estado tocando. Yo sé que los padres también están muy pendientes de esta información, pero vamos a hacer una pequeña pausa ya que tenemos un informe especial. Así que vamos a darle paso a Jorge Zelaya, quien va a ampliar muchos más detalles de lo que está aconteciendo en este momento. Adelante.